Además de llevar equipos y capacitación a todos los rincones del país, computadores para educar también preservan medio ambiente. Los residuos electrónicos sin duda pueden llegar a ser un problema si no se hace una disposición final congruente y consecuente con las necesidades del país. Los residuos electrónicos provienen de computadores, televisores, celulares y otros equipos electrónicos viejos y que ya no se usan. En cuanto a los residuos de equipos de cómputo, el Plan Vida Digital designó el programa Computadores para Educar para que desarrolle la iniciativa de impacto de las TIC en el medio ambiente, la cual busca prevenir y mitigar los efectos negativos de los residuos electrónicos. Con ese objetivo, se creó el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos, CENARE, en 2007, en Bogotá. Los computadores como tal tienen algunos materiales, algunos componentes que no son biodegradables y que al ser colocados, digamos, al aire libre, pueden generar reacciones químicas que pueden dañar o deteriorar la naturaleza. El 8% de los equipos donados a Computadores para Educar llega a CENARE, donde son desmanufacturados y convertidos en materias primas para otras industrias. Otras piezas sirven para construir robots. Sabiendo que son para niños, le ponemos algo siempre didáctico, algo que le levante la curiosidad a ellos, que vean la posibilidad que sí se puede. Al día de hoy, Computadores para Educar ha reacondicionado cerca de 162 mil equipos y ha aprovechado más de 4.500 toneladas de residuos electrónicos. Más de 240 de ellas han sido recolectadas durante este año en una meta de 655. Por cada computador que los colombianos nos donen, al menos 25 kilogramos de residuos electrónicos dejen de enviarse a los basureros de cielo abierto, a las playas del país, a las calles, a los campos de Colombia. Computadores para Educar ha realizado 3 foros sobre contribución de las TIC a la preservación del medio ambiente, cuyas conclusiones serán llevadas a la 10ª conferencia de las partes del Convenio de Basilea.